Dicen que cada ser humano en esta vida debe tener salud, dinero y amor. ¿Cómo está eso en tu vida ahora y en qué medida te han acompañado esas cosas durante tu etapa anterior? Mira, yo priorizo muchísimo esas cosas. Para mí, lo más importante de todo es tener paz. ¿Por qué te digo paz? Porque con paz, si estás enfermo, lo llevas bien. Si estás sin dinero, tienes paz. Yo siempre pido, cuando pido por algo, sobre todo para fin de año, que es cuando uno pide por un año mejor o un año bueno, pido que sea un año con paz. Y yo, digamos, gran parte de mi interior está con paz. Cualquiera de las tres cosas entonces que te falte, la paz te lo completa, digamos. Es que la paz, cuando uno tiene paz interior, tienes una serenidad para poder entender un montón de cosas. Y es lo que yo me he preocupado más siempre de conseguir. Porque durante muchos años de mi vida he sido una mujer muy inquieta internamente, sin paz, sin esa quietud, sin ese equilibrio, quizá debido al exceso de trabajo, al vivir constantemente en un camerín. Y entonces, o sea, en un teatro, ¿no? Quiero decir, donde se descansa muy poco. Entonces, siempre he querido estar en paz conmigo. Y me he dado cuenta que eso me ha servido para un montón de cosas y para momentos difíciles de mi vida, tener paz. Ethel, ¿no es una vida fácil entonces, la de las plumas? ¿La vida es fácil? Yo creo que la vida de cualquiera no es fácil cuando uno se la toma muy en serio. El medio nuestro es como cualquier trabajo. Lo que pasa es que uno está muy expuesto físicamente y está muy expuesto en cuanto al público. El público quiere saber todo de uno. Pero creo que yo tengo muchos años y muchos años de experiencia. Por lo tanto, creo que he ido manejando bien esta cosa de saberme llevar en el medio artístico, en mi vida privada y, bueno, en la vida en general. Sos una mujer además muy preocupada por lo que es en general el ser humano en muchos aspectos, por lo menos a través de aquella experiencia en donde vos estuviste visitando cárceles, entrevistando gente. ¿Qué reflexión te dejó todo eso? Mira, fue muy difícil porque de hacer un trabajo de comedia, un trabajo liviano, ligero, como es el trabajo del medio artístico, ¿no? La frivolidad que tiene el teatro, sobre todo el teatro de revistas, la comedia en televisión, la vida del artista, que es una vida como burbujeante. Cuando pensamos en hacer este programa, pensamos en hacer una cosa distinta, que se viera una Ethel diferente, una Ethel más más metida dentro del dolor de la gente, porque en definitiva era eso el programa, ¿no? Se llamaba Historias de Vida, Detrás de los Muros, Historias de Vida. Y bueno, y creo que se consiguió la idea, porque yo salía, o sea, de hecho, la estética del programa era muy real, porque lo hacíamos en las cárceles, en las celdas, en los pabellones, o sea que era una cosa, era duro, y aparte era duro también el tema, porque yo he hablado con criminales, con violadores, con chicas, jovencitas, muy jovencitas detenidas por drogas, era muy, muy desgarrante todo, y muy real, muy poco ficticio. Y me afectó mucho emocionalmente, ¿no? Lo que creo que más me afectó fue toda la parte de chicos, de menores, ¿no? La cárcel de menores. Eso me llegó, ¿no?, un poco más profundo, ver chicos tan jóvenes y que estaban tan perdidos. ¿Podríamos decir que esa fue una de las cosas que más te afectó en tu vida o hubo algo que te haya dejado una marca indeleble? Mira, yo soy una mujer sensible. Hay muchas cosas que te hacen daño. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me hizo mucho daño, que me dejaron marcada, fue una noticia que pasaron por televisión, así como si fuera una pincelada.
que un niño, si había una niña, una chiquita de días o de semanas, si había muerto en brazos de su madre, dándole el pecho, se había muerto de frío. Eso me dejó muy mal porque te muestra una realidad y una crudeza que ni siquiera la ves en las películas. Eso me dejó muy marcado. Esa historia, que fue una historia que duró en televisión, habrá durado 5 segundos o 10 segundos. Pero muchas veces las cosas que vos menos te esperas te dejan una marca profunda. Esa me dejó una marca profunda. Uh-huh. Y una marca en tus momentos, digamos, de felicidad, ¿cuál recordás como momentos, digamos, alegres, y el momento que vos digas, esta fue una de las etapas más felices de mi vida? Esta es mi etapa. Esta. Sí. Yo vivo muy al presente. Uh-huh. Soy de las personas que pienso que el día más importante es el día de hoy, ayer fue pasado y mañana es virtual. Por lo tanto, estoy viviendo mucho el... Estamos, y cuando digo estamos es mi marido y yo, Gerardo González, y yo, estamos aprovechando el minuto de cada día, como una especie de filosofía de vida. Uh-huh. De hecho, yo estoy haciendo un programa en radio que se llama Confidencias, y el corazón del programa es este, ¿no? El vivir el día de hoy lo mejor posible, tratar de aprovechar los segundos en todo su contexto, ¿no? Aprovechar los momentos buenos, y en lo posible trato de rescatar las cosas buenas. No soy una mujer que vivo de un pasado glorioso ni de momentos maravillosos que viví, sino el momento maravilloso que estoy viviendo. Esto me hace mucho bien, y aparte que creo que es un poco la tendencia de cómo vivir un poco mejor, ¿no? Lo dice los grandes pensadores, filósofos, psicólogos, y hasta lo dice el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día, y precisamente se refiere a eso, el vivir el día de hoy. Hablas del Padre Nuestro y me surge preguntarte, ¿cuánto crees en ese Dios al que le rezas? Yo creo en Dios, me cuesta mucho tener fe, le peleo mucho a la religión. Le peleo... ¿A la religión o a Dios? No, a la religión. A la religión. Le peleo mucho a las cosas, a los conceptos estatuidos con los cuales no me llevo de acuerdo. ¿Por ejemplo? Bueno, estas cosas que nos han... Estos especies de mensajes que tenemos de cosas que tenemos que hacer y cómo debemos ser y cómo debemos actuar. Yo soy un poco rebelde. Uh-huh. Y desde muy chica soy muy rebelde. Y desde muy chica también... Se me fueron poniendo esas cosas que pasaba antes, en la época que yo era muy chica. Vos preguntabas una cosa y te decían, porque sí. Tal cosa, ¿por qué tal cosa? Porque sí. Y eso, el porque sí, a mí no me cerraba. Y como no me cerraba, entonces yo huía. Y de eso me hizo alejar mucho a mí de la religión durante mucho tiempo. Creo en Dios, creí en Dios, pero había cosas que no... como que me costaba tomarlas. Hoy en día creo que estoy un poco más serena. Me doy cuenta de que muchas veces la religión necesita, la iglesia, necesita de pequeñas fábulas o pequeñas historias que a lo mejor no son exactas. Yo me las tomaba al pie de la letra cuando era chica. Bueno, eso también te lo da el tiempo, ¿no? El ir conociendo, también el darme cuenta de que nuestra religión, yo soy católica apostólica romana, ha ido cambiando también, se ha ido adaptando a la vida, se ha ido adaptando a todo, ¿no? El mundo ha ido cambiando. Y también creo que cómo ver la religión, cómo ver la iglesia católica también ha ido cambiando, se ha ido modificando, se ha ido aggiornando. ¿Cuál es el pecado que más has cometido? ¿Cuál es el pecado del cual más te has arrepentido? Fíjate que te voy a decir una cosa que nunca le he dicho. Yo creo que no soy una mujer pecadora. Y esto, si me lo escucha decir una persona, digamos, una persona creyente, me tildaría de soberbia. Y yo creo que peca una persona que hace las cosas ex profeso, una persona que se decide a actuar de mala fe, una persona que, aún sabiendo equivocada, hace una acción.
Por eso yo creo que yo no soy una mujer pecadora, no creo que soy una santa, pero creo que pecadora es la persona que actúa sabiendo que actúa mal. Y yo no creo nunca haber actuado mal a sabiendas. Me habré equivocado 1000 veces en mi vida, o 100.000, pero nunca, digamos, con intención, nunca sabiendo. Y vuelvo a decirte, esto va a dar lugar a que la palabra soberbia, cosa que se emplea mucho en la religión nuestra, cuando una persona dice un poco lo que siente, enseguida dicen, sos soberbia. Para mí la soberbia es otra cosa. ¿Qué es soberbia, por ejemplo, para vos? Para mí soberbia es una persona que está por arriba del mundo, por arriba de sus semejantes, pero no por arriba, sino que mira a sus semejantes, digamos, para abajo, y una persona que cree saberlo todo, y una persona que no admite críticas. Esto me parece que es soberbia, y creo que no tiene que ver conmigo esto. Yo soy rebelde, esto sí, lo reconozco, soy rebelde, pero no rebelde sin causa, ¿no? Uh-huh. No, rebelde de esa rebeldía sana, se podría decir. Esa rebeldía que espera, digamos, espera que cada cosa tenga un porqué. Empleo mucho la lógica para las cosas y muchas veces la lógica no va con todo en la vida. Hay cosas que suceden porque sí, y a mí me cuesta tomarlas. Siempre creo que cada cosa tiene su motivo y su razón de ser.